La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El sábado 1 de julio, Agricultores Federados Argentinos, SCL, tomó parte de Expo Coop 2017, realizada en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario, en el marco del Día Internacional del Cooperativismo. El evento fue organizado por el Ministerio de la Producción de Santa Fe y constituyó la primera muestra del sector cooperativo santafesino, con dos pabellones de estanes para exhibición de bienes y servicios, conferencias y rondas de vinculación comercial. Además de ser uno de los auspiciantes principales de la exposición, AFA SCL montó un stand institucional donde fueron presentados los distintos productos que la cooperativa ofrece hoy al mercado. Estamos celebrando hoy, este primer sábado de julio, el Día Internacional de las Cooperativas. Este año con el lema, las cooperativas aseguran que nadie se quede atrás. Trabajamos en nuestro caso desde Agricultores Federados Argentinos, desde inclusión de los pequeños y medianos productores agropecuarios, desde los valores y los principios cooperativos. Compartiendo desde esta primera exposición de cooperativas, que realmente es un orgullo pertenecer al movimiento cooperativo y cooperativo santafesino, y que ese movimiento se exprese como se está expresando hoy, con la presencia del gobernador, el ministro de Producción, el secretario de Agricultura de la provincia y todas las autoridades de las cooperativas, realmente con una concurrencia muy importante de gente del mundo cooperativista y de los que no son cooperativistas, que vienen a ver qué hacen las cooperativas y cuál es el secreto de este movimiento. Del gobierno de Santa Fe inicia hoy un calendario de feria para cooperativa muy importante. Queremos tener durante el año una exposición por y para cooperativas. Para Santa Fe el cooperativismo es muy importante, está en la génesis de su historia. Es una respuesta a los modelos concentrados capitalistas. El cooperativismo concentra ayuda mutua, concentra personas, como Agricultores Federados Argentinos, que concentra más de 16.000 socios, y no solo concentra capitales. Por eso decíamos que el destino de la humanidad es la cooperación. El destino de la humanidad finalmente va a ser la ayuda mutua y no la competencia individual. Por eso queremos apostar este tipo de capital social y valores que representa el cooperativismo en Santa Fe. La verdad que para nosotros es muy importante, como Mutual Federal 25 de junio, estar en Expo Coop, justamente en el Día Internacional del Cooperativismo. Somos entidades, organizaciones hermanas que venimos de la ayuda mutua, de la cooperación, del trabajo conjunto y con una larga historia en la Argentina. Y desde el Complejo Federado, una larga historia a través de la Federación Agraria Argentina, de Agricultores Federados Argentinos, de la Mutual Federada 25 de junio. Y aquí estamos presentes hoy, no solamente con Mutual Federada, sino también con la Federación Argentina de Mutuales de Salud, la cual nuestra mutual está presidiendo a través de mi persona, acompañando en este momento, interactuando con los mutualistas y cooperativistas de Santa Fe. Muy orgulloso
de participar en representación del INAES en el Día Internacional de la Cooperación. Evidentemente es la primera vez que se realiza una exposición de todos los servicios y productos que hacen las cooperativas. Y esto es una muestra del potencial que tiene en la provincia de Santa Fe. Dentro del área mía, en la Secretaría, trabajamos con cooperativas de productores, agrícolas, que le agregan mucho valor agregado a lo que los mismos productores producen. El ejemplo de AFA con sus distintos subproductos y que llegan ya a la góndola, que tiene unas carnicerías propias con carne y ya trozada que llegan a los consumidores. Tenemos cooperativas de pescadores que producen harina, molinos harineros. AFA también es un ejemplo de esto. Estuvimos en San Martín de la Escoba inaugurando el molino que es modelo para el país. La verdad que es muchísimo lo que queremos trabajar con el sistema cooperativo porque le da mucho trabajo y no deja fuera, como dijo el secretario Mauro Casella, a nadie, y es lo que queremos en la provincia de Santa Fe. Una ExpoCoop como un espacio de encuentro, de mostrar y reconocer al sector y al mismo tiempo poder formarse, generar negocios, porque como decíamos en la apertura, lo que pretendemos es que se pase de la integración institucional a la integración económica entre las cooperativas para que el potencial sea mucho mayor del que hoy tienen en Santa Fe. Para nosotros es muy importante la alianza que tenemos con el sector cooperativo en la ciudad de Rosario, que nos permite hoy soñar en lo que va a ser el mercado del patio, un mercado de vanguardia, un mercado de máxima calidad, de comercio justo, y obviamente que tiene un gran impacto en el consumo de la ciudad. Nosotros queremos que sea sustentable y cooperativo. Acá en el stand de AFA estamos demostrando que la democracia económica en la agricultura cumple con los preceptos constitucionales de la Constitución de Santa Fe. AFA es fiel al legado de los inmigrantes, pero también de la organización de la sociedad que dispone la Constitución Provincial de Santa Fe. Democracia en la agricultura. Presente nuevamente con otro stand, difundiendo todos los servicios de la cooperativa. En la primera ExpoCoop que se hace en la provincia de Santa Fe, hoy aquí en Rosario, en el Día Internacional del Cooperativismo, difundiendo y defendiendo los principios y los valores del cooperativismo para que siga creciendo y bueno, desde adentro nosotros meterle mucha fuerza para que la cooperativa siga estando en los primeros planos del país. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Cooperativo, la banca solidaria.